Vamos, que hoy vengo con cosas guapas para ver. Y no, no me refiero a mi cara. Hoy vamos a contemplar algunos de los juegos con los escenarios más bonitos del mundo y del universo. Serán 8 títulos, sí, sí. No están todos los juegos que me gustaría haber sacado. Que luego siempre llegan los comentarios de... Jin, ¿no sacaste este o no sacaste el otro? Lo sé que existen otros muchos juegos preciosos de la muerte... Pero, como comprenderéis, no pueden estar todos. Así que, bueno, he decidido sacar una selección que creo que os gustará. 8 RPGs con los entornos más chulos, bonitos e impresionantes del género. Sé que, bueno, es complicado porque en todas las épocas tuvimos juegazos con escenarios muy bellos y, no sé, me ha costado bastante decidirme solo por 8. Pero bueno, de eso se trata, de elegir. He valorado varias cosas a la hora de escoger juego. La primera, y como cosa lógica, es el tema impresionante. Escenarios que nada más verlos digas ¡wow! El segundo se trata del sistema. Un título que sea espectacular, a pesar de las limitaciones de la máquina, se merece otro ¡wow! Lo vais pillando, ¿no? Cosas que también influyen son, por supuesto, el diseño artístico, a pesar de que, bueno, un juego en concreto no tenga entornos especialmente grandes o abiertos, pero tenga un diseño artístico de cojones, merecerá estar aquí. Vamos empezando, si os parece, porque, bueno, yo por mi parte voy poniéndome ya mi gorro para parecer un youtuber más carismático y original y menos idiota. Pues sí, gente, esto que estáis viendo lo menea una Wii. El brutal Xenoblade Chronicles lo movía una Wii. Un juego con entornos enormes, paisajes para mirar horas y horas, y aunque no venga a cuento en este vídeo, su música era una delicia y te ayudaba aún más a que esas miradas hacia sus paisajes fueran aún más placenteras. Xenoblade es que no era simplemente un juego grande, sino que casi todas sus zonas estaban tratadas con cariño. Podías perderte por la pierna de Bionic, por poner un ejemplo, y se te quitaban las ganas de hacer misiones. Solo querías explorar corriendo por esos parajes de ensueño y seguir pensando que tu Wii en cualquier momento podía explotar. Y aunque la versión de 3DS es inferior, también tenía muchísimo mérito verlo correr en la portátil de Nintendo. Y no, no sacaré Xenoblade X. Sé que objetivamente es más bonito que esta entrega, pero he decidido poner el primero básicamente por la máquina que lo mueve. De todas formas, Xeno X es otro juego que necesitaréis 3 kilos de pañuelos para limpiaros las babas de lo abrumador e impactante que son sus entornos. Vale, ya podemos cerrar el vídeo. No pensaríais que solo íbamos a tener JRPGs, ¿no? The Witcher 3 debe estar aquí. Sin duda uno de los mejores juegos de los últimos tiempos. Un viaje junto al tío del pelo blanco que no olvidaréis en vuestra vida. Trágico, emocionante, con tetas. Y además estaréis jugando posiblemente al título con los escenarios más bonitos de la vida. En serio, gente. Desde el momento cero que os hagáis con el control de Geralt, vuestra vida será solo placer. Os olvidaréis de vuestras novias y novios, de trabajar, de estudiar, incluso si no hacéis ninguna de las dos cosas y solo vagueáis, también se os olvidará hacer el vago, porque estaréis pulsando los maravillosos botones del teclado o mando para moveros por unos paisajes de película. Podríamos hablar mil cosas del brujo, como sus impecables misiones, su absorbente trama o lore. No, tú no, me refiero al lore del juego. Si a esto le sumamos los 2 GOTYs DLC, tendremos aventura hasta casi morir. The Witcher 3, gente, podéis estar seguros que pocos juegos se le acercan a sus mágicos entornos y esa ambientación tan conseguida. Id corriendo a por un PC de 1000 euros para moverlo en ultra o, bueno, venga, en consola, sinceramente, tampoco va nada mal.
A ver, escuchad, ¿qué puede salir mal si decimos Level 5, Studio Ghibli y Joe Hisaishi? Nada, absolutamente nada. Ni no Kuni, el juego que con solo verlo ya estás llorando, y no, no me refiero a su trágica historia, que también, sino que por primera vez estaremos delante de una auténtica película de Ghibli interactiva donde seremos el protagonista. Ni no Kuni está tan bien hecho y es tan bonito que te dan ganas de arrancar a llorar desde, yo qué sé, sus gigantescas ciudades, bastante grande para ser un JRPG lineal, por no hablaros de su precioso mapa del mundo, algo que ya hemos casi dado por perdido en los JRPGs actuales. Pero Ni no Kuni es mucho más que mapas y cosas bonitas, también tiene enemigos y personajes bonitos, una delicia para los sentidos, sin hablaros del original que resultan algunos de ellos. ¿Os acordáis cuando en algún RPG tenéis que ir a un nuevo destino o volver sobre vuestros pasos para alguna pesada misión? Si el juego no tiene teletransporte automático, seguro que muchas veces os será un poco incordio. A todos nos ha pasado. Pues bien, subid al dragón de Ni no Kuni para surcar los cielos, a ver quién es el guapo que logra bajaros. Todos sabemos lo espectaculares que resultan los juegos de VanillaWare, desde Muramasa, pasando por Dragon's Crown hasta el que nos ocupa en lugar de este vídeo, Odin Sphere, una maravilla visual que sorprendió en PlayStation 2 allá por el año 2007 y que hace poquito fue remasterizado en PlayStation 4 y PlayStation Vita con un lavado de cara espectacular. Personajes y escenarios que te darán la sensación de que de un momento a otro saldrán de la pantalla. Una banda sonora preciosa y jugabilidad para quitarse el sombrero si es que tenéis uno. Todo lo que yo os pueda decir de este juego es quedarse corto, supongo que las imágenes hablan por sí solas, y si no, ya estáis tardando en conseguir una copia de él. Todavía recuerdo las ralentizaciones que sufría este título en su primera versión, y es que es normal. Fijaos qué pedazo de escenarios en 2D tan bonitos, y esas animaciones en los personajes o los gigantescos jefes. La oscuridad. Qué bonito es pasar de un juego como Odin Sphere tan alegre en sus entornos y acabar hundiéndonos en el oscuro Bloodborne. Vale, no os contaré que fue uno de mis GOTYs, tampoco diré que es uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos o que su sistema de combate me llevó al infarto más agudo. Coño, al final sí que he dicho las cosas que me gustan del juego, parezco gilipollas. Una cosa que atrapa e incluso os puede llegar a hacer sentir terror son sus escenarios. Bloodborne presume de tener una de las mejores ambientaciones jamás creadas. Cada uno de sus rincones esconde algo, algún detalle macabro, algún detalle que en la partida número 50 no habíais visto, yo qué sé, estructuras gigantescas, campanarios infinitos y calles oscuras llenas de carruajes siniestros y abandonados. Mucha gente se dedicó únicamente a masacrar criaturas en este juego, pero no se pararon a disfrutar de sus entornos como es debido, ya que Bloodborne cuenta mucho a través de ello. No solo te sabe ambientar o meter el miedo en el cuerpo, si os paráis a mirar bien, descubriréis mucho, muchísimo más. Ya podéis mandar emails a Square Enix hateándoles y explicándoles por qué su abuela era tan ligerilla. Estos señores nos dejaron sin el JRPG más bonito artísticamente hablando de la primera PlayStation.
Esto, señores, lo movía PlayStation. Con este juego, Valkyrie Profile y Saga Frontier 2, se acabó eso de que Play 1 no podía hacer buenos juegos en 2D. Legend of Mana es el Odin Sphere de su hermana mayor, un juego dibujado a mano, hecho con mimo, con Yoko Shimomura en su banda sonora y que a día de hoy, como le pasa a la mayoría del 2D bien realizado, se sigue viendo prácticamente perfecto. Mirad esos entornos, mirad el movimiento de los enemigos y el tamaño de los jefes, todo corriendo en la 32-bit de Sony de manera fluida la mayor parte del tiempo. Muchos quizás estaréis pensando, Jin, el juego es precioso, pero eso de que solo se quedará en Japón y América me tira para atrás. No tenéis de qué preocuparos, gente, tenéis parche en español para que no solo alucinéis con sus escenarios, sino para que además disfrutéis también su trágica y bonita historia. Ahora que vamos a tener el remake en 3D del primero, es una muy buena idea jugar esta entrega, a pesar de que, bueno, dicho remake no será tan bonito como lo que estáis viendo en pantalla ahora mismo. Tanto la versión de PlayStation 2 como la más que currada versión de 3DS son dignas de estar en este vídeo. Dragon Quest VIII es grande en extensión, quizás no sea el RPG con los escenarios más detallados del mundo, pero lo vuelvo a decir, es grande, bonito y Akira Toriyama casi nunca falla. Este juego donde de verdad saca su fuerza son en las ciudades, castillos y mazmorras, son brutales. Además, el hecho de que esté todo interconectado es una pasada. Por ejemplo, yo qué sé, estar en una cima de una montaña y ver a lo lejos una cueva y saber que podemos llegar atravesando un bosque o ciudad es una sensación genial. El mapa del mundo, al ser de proporciones 1-1, igual que el resto del juego, fue todo un acierto en esta octava entrega, con un 3D muy conseguido que lograba fundirnos con una aventura para el recuerdo. No sabéis, gente, las ganas que tengo de Dragon Quest XI, uno de los juegos más esperados para mí y que como cosa lógica os traeré al canal. ¿Qué? ¿Ya teníais listos el botón del dislike por no haber metido ningún Final Fantasy, eh? Es complicado quedarse con uno solo si hablamos de bonitos y espectaculares, pero bueno, voy a elegir el que para mí tiene un acabado artístico de 10. 10 es también el número en su portada, y sí, señores, Macalania, la Llanura de la Calma o la ciudad de Zanarkand son algunos de los escenarios más bellos que podéis ver en Final Fantasy alguno. Una cosa que me encanta de los entornos de la décima entrega es lo tropical que resulta todo. Tenemos un Final Fantasy con aspecto moderno y personajes muy estilizados, pero se optó por lugares coloridos en su mayoría y un ambiente playero que le va genial al título. Esto no quiere decir que no tenga escenarios lúgubres, que los tiene, pero son los menos. La mezcla que hizo Squaresoft utilizando también algunos fondos prerenderizados con otros totalmente en 3D fue maravillosa. Ver correr a Tidus y compañía por zonas como Beside o algunos de los templos que debía superar Yuna era algo fantástico, un juego muy bonito y que ha envejecido muy muy bien. Pues gente, eso ha sido todo. Digo lo mismo que antes, sé que tenemos muchos más juegos y quedaría para un vídeo de 5 horas, pero como comprenderéis, no puede ser, o al menos ahora mismo. Espero que hayáis disfrutado de las vistas y aquí me despido. Un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo.